Hola, volvemos a el delicioso y maravilloso mundo de Sherlock Holmes y su ayudante Wilson, que en realidad no es el profesor que mataron en el primer caso, sino que es una chiquilla de 10 años, porque obviamente con el pelo rosa también, obviamente, que tiene un doctorado y esas cosas normales en esta clase de juegos. Porque tanta fue mi sorpresa, aunque ya sabía que existía ese personaje, pero no sabía exactamente que iba a ser el auténtico Wilson y que escribe las novelas. Tanta fue mi sorpresa que tuve que dejarle una semana el juego aparcado. Pero continuemos ahora, que es lo peor que puede pasar. Pero han cambiado la intro, ahora estamos en la residencia de Wilson. Y después de ese sorprendente descubrimiento, aquí nos encontramos. Y los protagonistas, lo cual me sigue fascinando, todavía no han asociado que Wilson y Wilson a lo mejor tenían algo que ver. ¿A quién demonios mataron entonces en Japón? Parece que la policía todavía está aquí, haciendo literalmente exactamente lo mismo. Continuando con su investigación. Perfecto, vamos a encontrar al inspector Gregson tan pronto como podamos. Ah, sí, teníamos que darle una tarjeta que nos dio la chiquilla esta, que me niego a decir que es Wilson, pero vale. Sí, y a ver si puede tomarse un descanso de sus patatas fritas, los fish and chips, para echarle un vistazo a esa propina de plata que Iris nos ha dado para el Iris. Se llama Iris. Iris Wilson. ¿Eh? Lo que quieras. Hola, tengo, ¿sabes qué? No, no quieres que hable, quieres que te presente mi brazalete, efectivamente. Perdón, el botón es distinto. Inspector Gregson, ¿puedo enseñarte esto? Se supone que tengo que saber qué es. Nunca he visto esa insignia antes. Ah, pero la frase es distinta porque sabe que es una insignia. Si no, la frase suele ser más genérica. La llevan los abogados defensores del Imperio de Japón. Es un símbolo de su profesión. Que se lo hemos robado a un cadáver. Y que realmente no nos hemos ganado. Porque en 40 días se supone que nos han dado permiso para ejercer la abogacía en Inglaterra, pero realmente en Japón no han reconocido nada. En otras palabras, es algo que no vale nada aquí en Gran Bretaña. Oh no, es muy importante para mí. Muestra mi espíritu del robar cadáveres. Caballero inglés se guarda esas cosas de su guarda las cosas como su espíritu para sí mismo, te haré saber. Oh, no te rindas, Mr. Narujodo. Es demasiado tarde, ha acabado con mi espíritu. Bueno, y ahora mira esto. Podríamos haberlo investigado. Va. Inspector Gregson, ¿tienes un momento? Lamento decir que no, soy un hombre muy ocupado, ya se te ve. Muy ocupado, demasiado ocupado para hablar con un par de extranjeros. Eso está claro. Tenemos esto para ti. Un regalo de Miss Iris Wilson. ¿Qué? ¿Para mí? De su no. Gregson. Para mí, de su ladyship sería de su, no es como, es como decir alteza, pero no es alteza, de su dameza, de su dama, yo qué sé. No sé si hay forma de decirlo. Eso, repítelo. ¿Cómo traduciríamos her ladyship? Sería su nobleza, sería su nobleza en general, en genérico y ya está. ¡Dámelo de inmediato! ¡Ven aquí! ¡Dámelo! ¡Eso es para mí! No esperes a que te lo dé, ¿vale?
No, no lo hagas, Ryonosuke. Su magnificidad, es que no es una traducción fácil. ¿Qué es esta moneda exactamente? Es... una corona de plata, obviamente, pero es mucho más que eso. Es bueno. Es... un impuesto de aparición, eso es lo que es. Una tarifa de aparición. ¿Tienes derechos de imagen? ¿Una tarifa de aparición? Oh, ya veo. ¿Quieres decir...? ¡Eso es! ¡De las aventuras de Sherlock Holmes! ¿Eh? ¿Te pagan por aparecer en...? ¿Qué? Su... nobleza siempre me ofrece una pequeña recompensa financiera por... porque aparezca cada vez. ¿Le paga así? ¿Le paga...? ¿Le paga los derechos de imagen? Sí, sí, por supuesto. Conozco todo sobre sus aventuras, inspector. Las leo... ávidamente. Por supuesto. Que ella utilice mi nombre sin mi permiso... hace que sea... el objetivo de muchas bromas... poco placenteras, pero aún así. Lo siento, inspector, eso debe ser difícil para ti. No te preocupes por eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber, eh? Pero... ¿ayudar a la investigación no tiene nada que ver con salir en el libro, o no? Desgraciado. ¿Perdona? Ah, dile al caballero de negro lo que quieres saber. Confío en que eso no sea un problema, dice. Bueno, obviamente no es un problema, así que venga, pregunta, ¿qué es lo que quieres saber? O dispara, ¿qué es lo que quieres saber? Bueno, si no le importa, inspector, nos gustaría saber la dirección de... la residencia de Mr. Natsume. Ah, el... japonés este del... del bigote... que llevaba un cuchillo... Ah. Vive en la casa que estaba tapiada, creo. Vive en un caserón viejo. Está justo ahí, mira. La de las ventanas tapiadas y que se está cayendo. Y con la bici abollada. ¿Cómo abollas una rueda de la bici así? En la primera planta de la casa, de la esquina donde está la bicicleta esa... destrozada. Eso sí que está cerca. Sí, lo recuerdo bien. El casero es un Mr. John Garridev. Ya no voy a acordarme de ese apellido, John. Sí, bueno. Si la ves de nuevo, asegúrate de darle recuerdos a su... quiero decir siempre su alteza. Su nobleza, ¿me has oído? Ya, no sé si me gusta que te hayas entusiasmado tanto al escuchar el nombre de ella, pero vale. Lo dejaremos por ahora. Pero no se te ocurra. Lo digo en serio, dile que Gregson le manda sus mejores recuerdos. He dicho que te estés quieto. No quiero prejuzgar, pero... no se preocupe, inspector, lo haremos. Adiós por ahora, entonces. Y... Dios bendiga a su nobleza. Aléjate de nosotros. Los Garridev eran personajes de un caso de Sherlock Holmes. No me acuerdo de la mitad de las cosas, ¿no? Maldita sea, Gregson. ¡Gregson! Bueno, por lo menos ha dicho lo que queríamos saber antes de que se fuera. Sí, entonces deberíamos ir a ver si podemos encontrar... a ver qué podemos encontrar o descubrir en la residencia del... ¿cómo se llame? ¡Definitivamente! ¿Eh? Perdón. Examinar no, porque ya lo examinamos. Moverse. Una nueva localización ha sido añadida. Sitio nuevo.
Maldito Gregson. Me caía bien hasta ahora porque está todo ligeramente torcido. No hay nada que esté recto. Ni siquiera la chaqueta que está ahí colgada. La gravedad no está funcionando bien. Está ligeramente inclinada. Así no funciona la... ¿Cómo? Porque las mangas sí que están obedeciendo a la gravedad, pero no el resto de la chaqueta. ¿Cómo funciona eso? Ah, hola. Seguro que eres una persona muy normal tú también. ¿Puedo ayudarte? Ah, sí, esta es la residencia de... Tiene una empleada... Y viviendo en una casa sin ventanas, que por cierto, esa ventana que está detrás mío, ¿de dónde ha salido? Desde fuera no está. ¿Es distinto el interior que el exterior? Sí, sería esta la residencia de Mr. John Garridev. Sí que lo es, señor. ¿Y a quién le digo que llama? ¿Y quién debería decir que le busca, vamos? ¿A quién se lo vas a decir? John está en la... Ah, no, perdón. John no está en la cárcel. John es el asesinado. ¿A quién se lo vas a decir? Mi nombre es Río, no soy quien el jodó. Yo, Mr. El jodó está representando a Mr. Sasaki Natsumi, creo... No, perdón. John es el casero. Mr. Soseki vivía aquí. El que ha muerto... No sé quién ha muerto. ¿Sabemos quién ha muerto? No ha muerto nadie. Estuvo a punto de morir una mujer. Es verdad, recuerdo el caso. Sí. Sé dónde estoy y qué estoy haciendo aquí. Mr. Naranjodo está representando a Mr. Soseki Natsumi. ¿Creemos que vive aquí? Nos gustaría hacer algunas cuantas preguntas sobre su cliente. Un momento, por favor. Le pasaré ese mensaje a Mr. Garridev. Entonces Garridev vive aquí también. Vale, no, era muy típico, ¿no? Lo de... que en la primera planta a lo mejor viva... el casero o la persona que se aloja aquí y en la segunda planta viva el casero o viceversa, ¿vale? Sí, no, es verdad. Vale, sí. Sí, o sea, que en esta misma casa realmente también vive el Garridev este. ¿Has visto eso, Misusato? Esa era una... jope. Esta es la habitación del casero. Ah, pensaba que esta era la habitación del Garridev. No, perdón. Esta es la habitación del Garridev. Pensaba que esta era donde vivía... nuestro representado. Pero sí, es un poco demasiado inglesa para que sea de un japonés, ¿no? A lo mejor... La decoración. Maid, joder. Siempre olvido la palabra en español de maid. La... Sirvienta esta, sí. Sirvienta, sí. Mira, era una sirvienta... inglesa, de verdad. Porno chacha, no. Eso es lo que nos viene a la mente, pero no es lo que hay que decir. Que está feo. Que luego nos cancelan. Lo sé. Por lo que sé, cualquier persona importante de la sociedad inglesa tiene una serie de empleados del hogar. Pues la primera vez que he visto una, de verdad. Oh. Mi día cada vez mejora más. No sé qué cosa tenéis. En Japón también con las sirvientas, bueno, sí, que representan un poco literalmente la servidumbre de la mujer, literal. Pero vale. Realmente parece como que hemos llegado ahora a Inglaterra, ¿verdad? Solo tenemos que conocer a un mayordomo y la experiencia estará completa, un mayor mono incluso. Ah, es verdad, hubo una sirvienta de jurado en el último caso, ¿no te acuerdas? Bueno, no estoy seguro si iría tan lejos, pero entiendo el sentimiento, sí. Gracias por esperar, Mr. Garridev, ver ahora por aquí.
bonito perfil. No habrás salido tú en un anuncio de McDonald's de los años 90, ¿no? Mac Tonight. Tienes el perfil de la luna. Buenos días, ¿qué es usted? Ah, se representan el sol y la luna, puede ser. Buenos días, quería inspeccionarte, no hablar contigo. Es que menudo perfil, macho. Buenos días, John Garride va a tu servicio. Encantado de conocerle, señor. Este es Renosuke Naruhodo, es un abogado defensor. Disculpa que no me levante, pero es que así no puedo dar el perfil. Me... solía ser un aventurero como tú, pero me dispararon en la pierna hace unos años en la batalla de Meiwan, ¿sabes? Me dieron una medalla por mi sufrimiento, pero tuve que retirarme del servicio. Le entregué las riendas a los... a la siguiente generación, a los nuevos, a los venideros. Venideros, tal vez. Así que es un soldado retirado. Es mucho trabajo levantarme. Es un trabajo subir y bajar escaleras. Ahora te lo puedo decir. No salgo mucho, como puedes imaginar. Ya, pero ¿podía por lo menos que la empleada esta te ponga los cuadros derechos? Es una referencia a Skyrim, puede serlo. Todo es una referencia a Skyrim. Lo de que era un aventurero como tú lo he añadido yo, pero es que es la frase típica, lo del disparo en la pierna. Pero con una flecha. Ah, esta es la segunda planta, entonces, vale. No la primera planta. Sí, es mucha escalada para llegar a la segunda planta, ¿verdad? Estaba jadeando por subir las escaleras. Realmente tienes que hacer más ejercicio, Mr. Naruhodo. ¿Tú crees? Bueno, Mr. Garride, no, sin duda... fuiste muy... valiente para recibir una medalla. Oh, no fue nada, la medalla... es solamente... digamos que es como una... no me sale la palabra en español. Me cago en la puta. Baratija no. A buscar un momento que es folderol. Ay, Dios, tengo que cargar el móvil. Pero es que, macho, el problema de este juego... teníamos que estar en la Inglaterra antigua, de verdad. Utilizan todos los palabras. No, tiene que tener otra acepción. Sí, básicamente es que es como... no es como una baratija, pero como que está como de adorno, como que no representa realmente lo que es. Sí, como de ornamento. Sí, la medalla es como solo... está como de adorno, en realidad.
No. Quería ofender al general, así que... la puse de todas formas en la pared. Que no vale, sí. ¿Por qué no la bajas, Joan? Deja que la buena gente esta la vea... la vea bien. Joan, cógela. ¡Ah! ¡Maldita sea, mujer! ¡Tenga cuidado! ¡Oh, vaya! Lo lamento, señor. Casi me quitas la piel de las manos. Tendré más cuidado, señor. Bueno, de todas formas, ahí lo tienes. Ahora vivo una vida relajada. Sí, ya veo. Entonces he oído que querías saber sobre el hombre que vive abajo, ¿no es eso cierto? Sí, estaríamos muy agradecidos si pudiera responder algunas preguntas para nosotros. Encantado, naturalmente, especialmente si ayuda a mantener aquí la paz, o mantener, sí. En Blighty. ¿Estamos en Blighty? Vale, en el barrio este. No sé si es bueno remover la taza de té con la pipa, pero usted sabrá. Hemos formado una alianza con el Imperio de Japón recientemente, estoy seguro de que lo sabréis. Así que este caso está ahora mismo en el ojo de la opinión pública, como se podría decir. ¿Sí? ¿Lo está? Incluso tuvimos a un detective famoso husmeando. Ya sabes, en esta vieja casa, ¿te lo puedes creer? Sí, el Mr. Sherlock Holmes. Que ese es su auténtico nombre, ciertamente. Podría haber sido. Oí su nombre. No es realmente... my cup of tea. No es lo mío, todas esas cosas de detectives. Oh, pero... tienes una copia de la revista Rance aquí, así que... Ya, pero a lo mejor publican otras cosas y no solamente eso. También eres Moriarty. De todas formas... ese hombre está investigando la habitación del extranjero mientras hablamos. Así que está en la habitación de Soseki-san, como ya suponíamos. Es una molestia, eso es lo que es todo. Todo el vecindario está ahora removiendo sus... sus cortinas. Que están ahí golismeando, que están mirando a través de la ventana, sí. No me gusta todo este jaleo, es muy... alterador. Ansetrin sería inquietante, pero realmente lo dice en el plan de que te está... modificando tu día a día, o sea que es muy... molesto. Sobre Mr. Natsume. Tiene que haber algún Moriarty más tarde o más temprano ya, pero conociendo este juego podría ser una chiquilla pequeña. Ah, no. ¿Por qué? Entonces sobre Mr. Matsume, Mr. Garride, por favor, cuéntenos. Ah, sí, el japonés solamente ha estado alojándose aquí durante una semana. Ah, ¿solo una semana? Entonces... ¿se trasladó aquí recientemente? Tengo a dos inquilinos la mayoría del tiempo. Uno... En la planta... de... la primera planta sería, vamos, la planta del bajo. Y otro debajo nuestro, o sea que hay tres plantas en esta casa. Pensaba que eran dos. Joder. Oye, no interrumpas, que estaba diciendo cosas. ¿Cómo se miraba el registro de esto? Historia.
La mayor parte del tiempo tengo a dos inquilinos, bla, bla, bla. En la primera planta... La primera planta se... volvió disponible hace una semana. Entonces han habido... ¡Ah! ¡Maldita sea, Joan! ¡Tenga cuidado! Está en el ajo, seguro ella. El ministro de Justicia aseguró que es el auténtico Moriarty. Todos son Moriarty. ¡Oh! Lo siento mucho, señor. Si quieres saber mi opinión... Pensaba que era sospechoso desde el momento en el que le puse el ojo encima. Que sí, desde la primera vez que le vi. ¿Ah, por qué? Parecía... que tenía una disposición muy nerviosa, siempre temblando y mirando por encima de su hombro. El hombre tenía sospechoso escrito... en su... frente, si me preguntas, cubierta de sudor. Me dije mismo, Joan, este hombre es un problema. Más tarde o más temprano va a hacer algo inadecuado. Y casi nunca me equivoco con esa... No, casi nunca me equivoco en nada. No llamaremos a esta sirvienta como testigo, eso está claro. Pero lo llamará la defensa. Acusación. Pero como al fin y al cabo siempre acabamos acusando a alguien, confundo los roles. Excepto la última vez. Eso fue raro. No acusamos a nadie. No por falta de ganas. ¿Había algo que te le pareció sospechoso sobre el hombre en particular? No, que era japonés. Es la Inglaterra del 1900... 1900, creemos aproximadamente. ¡Oh, sí, sí que lo había! Y está muriéndose por decírnoslo. Entusiasmadísima. A ver, cuéntame. Chismorrea. ¿Notaste algo más sobre vuestro inquilino, Mr. Natsume? Ah, le preguntamos a Natsume, lo quiere decir la otra. ¡Oh, vaya, sí! El hombre era más sospechoso que una... frase hecha, ¿qué más da? Mucho. ¿Podrías elaborar? Bueno, mira la habitación del hombre. No la hemos visto, ahora iremos. Está llena de... Está... completamente llena de libros. Más de los que cualquier persona podría leer. Y nunca pasa el... ningún... Nunca pasa el día... con ninguna otra persona, no he tenido ninguna llamada de un visitante. Solamente va a esa vieja librería cada día y vuelve con... Y vuelve a las 5 para encender el gas. Creo... Vale, light de gas... No recuerdo si esto es una frase hecha que a lo mejor significa... Que vuelve a pasar la noche o algo así. Pero sí, que vuelve para encender el gas. El fuego del gas. Explícate por si acaso. Y el pequeño hombre divertido, de nuevo japonés. Está despierto hasta mucho después que cualquiera en la casa... De que todos los demás hayan ido a la cama también. Oh, ya veo. El... Wow. Claro, eso es muy tarde para Inglaterra. El caballero de la planta de... De la primera planta, de la planta de... Que da a la calle, vamos. El bajo. El caballero del bajo... Se va a la cama alrededor de las 9 todas las noches. Pero... Ah, pero entonces vive en la primera planta, no en la planta baja. El japonés. Pero nunca he visto que el japonés se retire antes de las 2 de la mañana. Ah. Vale, pensaba que decía que era muy tarde las 9 de la noche, pero... Aún así en Inglaterra.
¿Podrías clarificar algo? Si cenan a las 6, macho, están locos. ¿El qué? ¿Cómo sabes tanto sobre la rutina de Mr. Natsume? ¡Oh! Entiendo que ninguno de ellos vive en esta planta de la casa, ¿es eso cierto? Eso es, sí, ambos están debajo nuestro, en el primer piso y en la planta baja. Entonces, ¿cómo es que sabéis tanto de las vidas de vuestros inquilinos? Pues que viven en la misma casa al fin y al cabo, pero... Los... momentos precisos en los que vuelven, por la noche o por la tarde, por ejemplo. Incluso, ¿en qué momento se van a la cama? Pues tampoco hay mucho más que hacer aquí, si no ves que no salen de esta habitación. Nada más que chismorrear. ¡Ah! ¡Maldita sea, Joan! ¡Tenga más cuidado, agujero, señor! ¡Lo siento, señor! Algo... no cuadra aquí. Literalmente no tienen nada más que hacer si dicen que el tipo este no se levanta casi porque le dispararon en la pierna. Y ahora es un guardia de White Run. Bueno, dime sobre hace 2 días. Son viejos, les gusta hablar de otra gente y golismear por la ventana, es lo que tiene. Parece que el incidente tuvo lugar alrededor de las 5 de la tarde. ¿No estaríais mirando a través de la ventana durante esa... a esa hora, alrededor de esa hora? Pues claro, si no hacen otra cosa seguramente. ¡Ah, la ventana! Y de nuevo, yo creía que esto estaba tapiado desde fuera. Sí, nos dimos cuenta de que esta ventana... mira a Briar Road, a la carretera esta. Oye, ¿por qué tienes teteras y platos rotos y cosas rotas aquí en la parte de la derecha? Incluso la típica fuente esta que utilizáis para la hora del té, para poner ahí las cosicas del té. Las galletas y esas movidas y pastelicos, está torcido. ¿No hay nada que esté derecho en esta casa? La habitación de Natsume es la que está tapiada, ¿no? Pero hay más habitaciones tapiadas, ¿no? El incidente tuvo lugar en el pavimento justo en la acera de enfrente. ¿Había alguien sospechoso cerca? Las 5 de la tarde es la hora de la cena en la casa de Garridev. Sí, de nuevo, tío. 5 la hora de cenar. Son más de las 5. Aquí. Y... casi no es la hora de merendar. Me temo que no recuerdo ver nada. ¿Qué dices tú? ¿Qué hay de ti, Joan? No, señor, ya sería... ya estaría oscuro fuera a esa hora, a las 5 de la tarde. Es que deprimente. Y con la niebla también. Creo que hubiera sido imposible ver la otra acera. Oh, ya veo. 5 no es un poco pronto, por lo menos las 6, jo, ¿eh? ¿Visteis alguna otra cosa fuera de lo normal entonces? Como por ejemplo... como por ejemplo cualquier cosa fuera de lo normal, yo qué sé. Cualquier cosa, aunque parezca que no tenga relación. Bueno... sí, entonces hay algo. No es nada particularmente significante, pero a esa hora había... ¡ah! Por amor de Dios, Joan, mira lo que estás haciendo. ¡Ojo, vaya! ¿Qué he hecho? ¿Cuánto te tienes ahí? ¿Qué he hecho? Lo siento mucho, señor. Ten más cuidado, mujer. Tú también eres una Moriarty. Por supuesto, señor. Si puedo, Mr. Narujolo, vale, porque Narujolo, entiendo. ¿Sí? Tengo una memoria excelente y... tengo una memoria excelente. Por lo que puedo recordar. Claro, así cualquiera. Joder. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo: raza, etnia o religión.
Malditos ingleses arruinaron Inglaterra. Por decir malditos ingleses lo censuran. Si ni siquiera... Los ingleses no se gustan a sí mismos. Eso no es un insulto. Espera. Ups, perdón. Ahora he avanzado con la discusión. Tengo mucha memoria por lo que puedo recordar, sí, vale. Oh, ¿en serio, Mr. Garridev? ¿Mr. Garridev? ¿Por qué le preguntábamos? No me lo ha dicho la tipa esta. Por como estábamos hablando antes, parecía... que podría haber ocurrido algo, haber algo sospechoso. Oh, bueno, como decía, es un motivo... Realmente no es nada importante, pero... ¡Ah, oh, Joan, maldita sea! ¿Qué es lo que te ocurre, mujer? Te lo lamento, señor. No ha pasado nada. Vale. No ha pasado nada. No pasó nada. Nos sentamos y tuvimos... una... cena sin ninguna eventualidad, ¿eh, Joan? Eso es, Mr. Garride, pero ¿quién manda aquí? ¿Qué ocurre con estos dos? Parece que algo ocurrió en esta habitación en la noche del incidente, pero ¿el qué? Ojalá lo supiera. Ok, tu habitación. Ah, no, la de Mr. Nasume. ¿También está igual de torcida como la tuya? ¿Podría decirnos en qué piso está la habitación de Mr. Nasume? Bueno, claramente está justo debajo nuestro, en la primera planta. ¿Y Mr. Solms está investigando ahí mientras hablamos? Que sí, que vamos a verle. Seguro que hace alguna super deducción de las suyas completamente equivocada. Sí. Me dijo que Nats, como se llame, le había pedido que investigara el asunto, así que le di la llave. ¿Mr. Nasume ha pedido los servicios de Mr. Solms? Menuda mentira más... burda. Estaría bien si echamos un vistazo a la habitación de Mr. Nasume, quiero decir. No veo por qué no. Está abajo de las escaleras. Quién sabe si encontraremos algo que nos ayude con el caso, pero tenemos que intentarlo. Tenemos todas las pruebas en las que podemos, con las que podemos hacernos. Vamos. Necesitamos cualquier prueba con la que podamos hacernos. Eso tiene más sentido. ¿Vamos? Sí, mientras estamos allí. Podemos hablar con Mr. Solms otra vez. Tal vez pueda decirnos algo más. Sí. Cada loco con su tema. Ahora, dejarme golismear en la habitación un segundico. ¿Por qué está todo tan torcio? Ese retrato de Mr. Garridev me está mirando, lo juro. ¿Te has dado cuenta de todos esos pequeños marcos que contienen las impresiones fotográficas? Me encanta la expresión de Mr. Garridev también. Sí, parece que hay una estatua de un león en... ahí arriba también. Ah, sí. Parece que volví del... No sé si dice que volvió él o volvió alguien del... Pawnbroker. Sería como del prestamista, como del comerciante con esa pequeña cosa. De la casa de empeños, sí, sería como una casa de empeños. Pawnbroker sería como una casa de empeños. Parece que volví. ¿A qué se refiere? ¿Volvió usted o volvió alguien?
Ah, volvió alguien. El caballero que lleva este... Que lleva ese sitio es... Ah, no, volvió él, vale. El tipo que lleva ese lugar es un mago. Fui a venderle una cosa y volví con esa otra. A decir verdad, ahora que lo pienso, casi siempre me encuentro habiendo comprado algo que no necesito. Habiendo salido de ese lugar con algo que no necesito. Es un mago de las finanzas. El ornamento del león ciertamente parece innecesario. Susato-san no se guarda una. Parece no se... ¿Cómo sería la expresión para que tenga sentido la broma de después? Como que es que como no se guarda los puñetazos o los lanzamientos tampoco. Bueno, sí, no importa. Me interesa saber por qué la gravedad afecta solamente a parte del uniforme y no a todo el uniforme. Ese uniforme parece bastante antiguo, ¿verdad? Claramente está bien mantenido, sin embargo. Esa cosa tan vieja no es mucho mejor que los harapientos, que los trapos, en realidad. ¿Oh? Llevé... esa... ese traje ceremonial en mi... En mi fiesta de jubilación, de retiramiento, sí, ¿sabes? No es jubilación porque es retirarse del ejército, sería... ¿Cómo se dice retirarse del ejército? No es retiramiento, obviamente. De su... sí, en la fiesta de... jubilación, qué demonios, ¿sabes? En la baja del ejército. Sí, puede ser. Tan sencillo. Pero no soy una persona que le guste quedarse en el pasado. Me hubiera deshecho de él, pero ya sabes cómo son estas cosas. De todas formas, no... no está mal tampoco tener alguna pieza de... memorabilia, de... recuerdos por ahí, ¿sabes? Oh, ya veo. Tal vez deberíamos dejar el pasado en el pasado. ¿Pero puedo ver la medalla? Es la única otra cosa que me interesa. Y de nuevo, ¿por qué desafía la gravedad? O es que la casa está toda torcida para allá, pero aún así, entonces... las mangas del chaleco son las que desafían la gravedad. No lo comprendo. Parece una medalla al honor que está... y está... puesta en exposición en un... estandarte tan grandioso. Bueno, sí, está... siendo expuesto con bastante orgullo, diría yo. Aunque... me molesta que no esté recto. ¿Qué? ¿Esa cosa tan vieja? ¿Perdón? No... me encantaría... ver la parte trasera. Me encantaría deshacerme de ella, pero el general... se retorcería en su tumba si me deshaciera de ella. La pared es el mejor sitio para ella. Hace que por lo menos esté fuera de mi... de mi camino, que no me estorbe. Ah, así que supongo que la han pulido por accidente también. Parece que hay una inscripción en la medalla, mira. Deja de ver, dice... por su participación distinguida. Parece... la clase de honores hasta los que yo podría estar... hasta los que yo podría participar, vamos. Hasta que yo podría acceder a ellos. Bueno, no. Le gusta... ensalcirse en... sí.
¿Hay alguna otra frase hecha que podría quedar bien aquí? Porque tu casa tocas tu propia trompeta queda un poco mal en español. A uno no le gusta alardear mucho, pero me lo dieron por mi el tiempo que pasé en el ejército. Ya, eso lo habíamos hablado antes. No, puede uno medir al oficial por el número de medallas que tenga su nombre, claro. Eso lo sabe todo el mundo en... Lo sabe todo el mundo en el ejército. Vale, ¿y el cañón? ¿De dónde, hijo, lo has cogido? Es un cañón de tamaño real. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh, vaya, es real! Pensaba que sería una réplica. Lo mismo da casi, ¿no? Ah, esa cosa vieja, va, no es nada más que un juguete. ¿Perdón? El ejército lo vendía cuando me retiré, así que decidí darle un nuevo hogar. Nunca se sabe cuándo podría atacar el enemigo después. Es útil, es súper útil tener un cañón en la casa. Por ahí en la casa. ¿Realmente no es un poco... no es un poco pasarse? Estate preparado, eso es lo que siempre digo. Nunca sabes lo que va a ocurrir en este retorcido mundo. Adiós. Pues estando en la época en la que estamos, quédate el cañón, sí. A lo mejor te hace falta. ¿Crees que puede haber algún problema fraguándose, Mr. Garridev? ¿Algún conflicto de tamaño global? Siempre lo hay. Mira, Joan, aquí nunca falla. Nunca, o sea, siempre tiene un delantal de reserva. Lo seca encima del barril del cañón, ¿sabes? Se secan muy bien en el cañón, Joan, es lo que me dice. Lo cual demuestra mi... lo que quería decir, creo que... se ha visto reducido el cañón a un tendero para secar la ropa. No... no me extraña que el gran cañón parece que está cabizbajo de vergüenza. Bueno, sí. Todo maravilloso. También podríamos golismear los libros. O eso es todo. Espérate un momento. También podemos golismear más cosas por aquí. Todo esto no creo que vaya a ser relevante. Van a decir, oh, mira qué desordenado está todo. Oye, ¿y esto que hay en el suelo? ¿Esto no es importante? Los libros. Me he dado cuenta que tiene un montón de libros aquí, Mr. Garridev. ¿Le gusta leer? ¿Alguna vez has pasado el invierno en Londres, hijo? Las noches son largas. No hay mejor forma de pasar el rato que estar delante del fuego con un buen libro. ¡Oh! Ah, que hay una copia, eso es lo que esperaba de la revista Rands, ya veo. Sin duda, Mr. Garridev disfruta de las aventuras de Sherlock Holmes también. El gran detective tiene un montón de seguidores, parece. No comentan nada, pensaba que comentarían algo. Vale. ¿Qué me dais si dentro del bastón hay una pistola o algo así? Dentro del bastón hay algo. Y puede que no tenga que ver en el caso. O un puñal. O un filo así como de espada. Ese bastón es sospechoso. Mira esa pantalla enorme. Debe estar aquí puesta deliberadamente, seguro. Sí, parece que alguien intenta esconder algo de la vista. No sería la primera vez que esconden algo justo literalmente en el rabillo del ojo y no lo veamos. ¿Qué podría haber detrás? Me pregunto. Voy a echar un vistazo rápido. Solo un pequeño vistazo. Ajem, ajem. Tal vez no, Miss Usato. Luego. Creo que la sirvienta nos puede echar con una taza de té. Ahem, ahem. Sí, luego golismearemos por aquí. El resto no parece importante, vámonos.
a la habitación de Mr. Natsume. Oh, ok. ¡Ay, tiene un gatico! ¿Que no ves la luz del sol? Habitación de Mr. Natsume. No me fijo en la hora, da igual. ¡Ah! ¡Mira este sitio! ¡Y huélelo! Está tan... Es... Como un olor, como... Sí, como mohoso, como acerrado, como... húmedo. Supongo que las montañas de libros son responsables de eso, o el gato que a saber dónde caga. Esto es un peligro para incendios grande, ¿no? ¿Qué es eso que tiene ahí con un candado ahí atrás? Parece como una especie de caldera o algo así, ¿no? Pero un poco pequeña. No creo que haya visto tantos libros en toda mi vida. No, yo tampoco. Y está tan oscuro también. ¿Dónde está Mr. Solms? ¿Es esa la ventana? Bueno, era la ventana, creo, sí. En una época. Pero por algún motivo está tapiada. Con ladrillo. Así que aquí es donde vive Mr. Natsume, si se le puede llamar vivir. ¿Dónde duerme? Por cierto, no he visto a Mr. Solms en ninguna parte. Se estará debajo de los libros, ¿qué te apuestas? No, no, eso es cierto, pero... Según lo que nos ha dicho Mr. Garrider, el gran detective tendría que estar por aquí en alguna parte investigando. Estará metido en el saco ese, debajo del gato. ¿Dentro del gato de la suerte este de aquí? Oh, mira, es un... gato de estos de la suerte, creo que tiene otro nombre, pero no sé, de casa, de Japón. Es un poco grande, y... Bulky también es otra forma de decir grande, pero en plan como que está un poco en medio, como que pesado de mover. Es un poco grande, ¿no? Seguro que Mr. Natsume no se lo trajo desde Japón consigo mismo, ¿no? Con él. No creo que estés en una posición para comentar, Mr. Narujodo, ¿por qué? Porque nos trajeron de polizón esta, ¿eh? Ah. ¿O te estás olvidando el Daruma Doll enorme este que has traído en el equipaje? Es otra cosa de esas japonesas. Bueno, puede ser peligroso viajar al extranjero. Quería un amuleto de la suerte. Bulky yo creo que es más como pesado en este contexto de traérselo a rastras. Bueno, imagino que Mr. Natsume quería lo mismo. Y este gato seguro que le trae buena suerte. Le está funcionando muy bien por ahora. No está haciendo un buen trabajo hasta ahora, ¿verdad? No debe decir cosas así, no lo hemos dicho, lo hemos pensado. ¡No he dicho nada! ¿Por qué mis ojos me desvelan? Ah. Estará por aquí en alguna parte Sherlock Holmes, pero luego vamos a ver. ¿Qué hay en el gato? Buen trabajo, gato. Adiós, gato. ¡Oh, qué gatito tan adorable! Tal vez está... vigilando los libros mientras su maestro está fuera. No estoy tan seguro de eso. Desapareció... rápidamente en la pila de libros. Era un... Mickey tricolor, ¿verdad? ¿Tienen ni siquiera esta clase de gatos aquí en Inglaterra? En esta época no tengo ni idea. Tampoco es que sepa mucho de gatos. Tal vez Mr. Natsume lo trajo de Japón. Eso ha hecho que eche de menos... me da morriña.
¿Tan pronto? Solo hemos estado en este país durante 2 días. Han pasado solo 2 días. Y ni siquiera nos ha dado tiempo a encarcelar al ministro de Defensa. Tenemos que darnos más prisa. Vale, podemos ver la mesa, supongo que es este. Esa mesa parece que está incrustada entre las dos montañas de libros de ambos lados. Supongo que Mr. Natsume se sentará aquí a leer mientras acaricia al gato. Pero rodeado por todas partes de estas montañas de libros, seguro de que sueña con los libros también. Sí, supongo que debía haberlo hecho, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es esto? De entre todos los papeles que hay, ¿has encontrado el único papel que seguramente sea relevante para el caso? ¿Así y tan pronto? Es una factura de una tienda de libros de segunda mano. Your Books. Tus libros, vale. Oh, sí, el nombre de Mr. Natsume está ahí, mira. Y la fecha de la compra... Hace 2 días a las 4:45. Recordarme, ¿cuándo fue el asesinato? Hace 2 días a las 5 de la tarde o algo así, ¿no? Ese es el día del incidente. Vale, tampoco me lo iban a recordar. Justo un poco antes de que ocurriera el terrible ataque. Vale, gracias. No sé para qué pregunto, si me lo iban a decir. Tendría que estar de vuelta de comprar algunos libros. Seguro que la tienda está puesta en algún sitio que no coincide con la ruta que debería haber seguido para volver a casa. ¿Y eso tiene que ver, tal vez? Pero bueno, probablemente podamos ir a la tienda de libros eventualmente. Vale, esto es un peligro para los incendios muy gordo. Ah, ¿llamarías esto una ventana? No, me estaba fijando en la vela que sigue encendida. ¿Llamarías esto siquiera una ventana? Eso creo, fue una ventana hace un tiempo, después de todo. Aunque todo lo que queda es el marco de alrededor y algunos ladrillos. Todo lo que es el marco rodeando unos ladrillos ahora. Así que solamente es una pared entonces, ¿no? ¿Pero por qué alguien deliberadamente enladrillaría esto así? ¿O lo tapiaría? Me temo que no tengo ni idea. Ah, tal vez Mr. Natsume pintó el diseño de los ladrillos por una ocurrencia, vamos. Ah, eso es alarmantemente creíble. De todas formas, cualquiera que sea el motivo, la falta de ventilación aquí hace que este sitio sea muy opresivo y probablemente con todas las lámparas estas de gas, peligroso. No solamente ya por los incendios, pero por la falta de oxígeno. O sea, asfixiante en más sentidos que uno. Sí, ¿verdad? Imagínate estar encerrado en una habitación como esta. Debería ser extremadamente desafiante, duro. No estuvimos encerrados en un armario no sé cuántos días. Tampoco es nada nuevo para nosotros. No puedo inspeccionar esto de aquí, que es lo más sospechoso de todo, tal vez. O la especie misteriosa de caldera. Esto parece alguna especie de medidor. Aquí en la pared, parece muy robusto. Me pregunto para qué es. Hay una ranura para meter monedas. También. Ah, creo que eso es el medidor de gas, Mr. Narujodo. Ah, vale. Sí. Parece... Ah, por eso, a eso se refería con lo de que tenía que dar el gas o algo así, el inquilino este. Parece que hay... gas... por las tuberías, vamos, en este distrito, lo cual los consumidores pagan metiendo monedas en el aparato ese. Así que si fuera a poner una moneda en esa ranura, ya hay gas en esta habitación, están las linternas encendidas, las lámparas.
Eso sería suficiente gas para utilizar las luces y el fuego del gas durante toda la noche. Así que si eres demasiado pobre para tener una moneda, tendrías que pasar la noche en la oscuridad y con un frío congelante. Eso es, se llama capitalismo. Igual, ¿qué le ocurriría a un hombre rico que solamente tuviera notas blancas, billetes? ¿Usaban billetes en esta época? Sí, ¿no? Supongo que alguno usaría billetes. O no, utilizaban a lo mejor bonos de esos o algo así. Bueno, da igual, Londres es un sitio terrorífico. Pero sí, el gas está echado. O sea, que alguien ha tenido que meter una moneda. Supongo que ser Sherlock Holmes, si ese es su auténtico nombre. Bueno, ¿dónde pijo está? Ah, hola. Antes no estabas ahí, a mí no me engañas. Pero bueno, sigamos a lo nuestro. Definitivamente no hay nada más que ver, ¿no? Ok, vale, juego. ¿Qué estás leyendo? ¡Ah! ¡Mira, Mr. Narujodo! ¡Ajá! Ahí está. ¿De dónde ha aparecido? De los libros. Parece que está inmerso en las páginas de un viejo libro. Espero que no le importe que le molestemos. ¡Hola, Mr. Solms! Maldita fan. Ni puñetero caso. Ah, no, sí. ¡Ah, vosotros dos! ¡Buenos días! Los papeles del basurero se podían mirar. Ah, no lo he visto. Yo creo que era la mesa con lo que interactuaba en ese sitio. Bueno, dejadme ver. ¿Dónde es que nos conocimos? Ah, Mr. Solms, estuvimos juntos en el SS Burria. Sí, por supuesto, el Burria. Y dejadme ver qué ocurrió en ese viaje. Fue Kazuma Asogi y murió trágicamente. Pero fuiste una gran ayuda para nosotros. O algo parecido. Ah, sí, por supuesto, el caso de Mr. Asogi. Fue el de la serpiente, ¿verdad? Sí, pero la serpiente no fue, pero en el libro vamos a hacer como que sí. Yo qué sé. Oh. Bueno, parece que recuerdas algo de ello, por lo menos. ¡Qué honor! Ser recordada vagamente por el gran detective Sherlock Holmes. Tú a tu rollo, Susato. Este es Mister... ¡Oh, no, no, no! ¡Mi querida dama! Espérate. Me estoy orgulloso de mis poderes superiores de recolección, o sea, memoria. Vuestros nombres están... están... a salvo, guardados en mi... ático cerebro, en el cerebro de mi ático... en el ático de mi cerebro. Algo así. Miss Narujodo. Y Mr. Susato. Efectivamente. Prueba al revés, Mr. Solms. Bueno, a Mr. Solms le gusta mucho cambiar el nombre y ponerlo al revés, ¿verdad? Sherlock Solms. Si es tu auténtico nombre. he perdido la primera ronda. En realidad, esperaba invitaros a ambos a mi suite de Baker Street. El día que llegamos a Londres, ya hemos ido. Pero unos de Scotland Yard me asaltaron en la estación de tren y me llevaron a la escena del crimen. Era un caso enteramente trivial, por supuesto. Lo resolví en no más de 30 minutos. Así que... ¿arrestaron a Soseki-san en ese tan corto periodo de tiempo? Me temo que la persecución de este nuevo caso ha... entumecido, arruinado, estropeado, diluido mi recolección de los... de mis encuentros pasados un poco. ¿Un poco?
Es un error pensar que el ático cerebro tiene paredes elásticas que puedan extenderse a cualquier extensión, que puedan... Sí, alojar toda la información, vamos, pero sí, que no... Luego, lo mejor que puedo, o vamos, me esfuerzo para olvidar hechos inútiles para poder guardar los útiles, vamos. Eso sí que es más o menos. Sí, esas son mis propias palabras de sabiduría inimitable. ¿Sabéis? De una aventura llamada un estudio en el Estudio en Escarlata. Por favor, no hace falta que te cites a ti mismo. No siempre recuerdo mis... perlas de sabiduría, pero... afortunadamente mi asociado... asociada... las... escribe... de forma muy bella, sí, en las aventuras y eso. Estudio en Escarlata fue el debut. Creo que sí, es que no me acuerdo. ¿No había también a lo mejor aventuras cortas que fueron antes? Estudio en Escarlata creo que fue el primer libro. Pero me parece que a lo mejor hubo unas cuantas aventuras cortas antes. No estoy súper seguro. Pero bueno, se refiere a Iris, supongo. Mr. Solms. Tenemos algunas preguntas extremadamente importantes que preguntar sobre ese caso trivial que ha mencionado. Vaya, qué expresión tan... entusiasmada. Honesta. Mi querida dama, estaría encantado. Y esta... habitación... tan... sucia, es un sitio apto para discutir un caso tan sucio. No es exactamente sucio, pero bueno. Pregunta, ¿podía mirar esto entonces de aquí? Ah, pues sí que puedo mirar esto de aquí del suelo, estos papeles. Mira esas bolas de papel en el suelo. Hay notas en inglés en todas ellas. Parece... que la papelera está tan llena que se han caído. Creo que Mr. Natsume tenía que haber estado muy metido en su investigación, ¿no crees? O... muy alérgico a limpiar este sitio. Bueno. No me gustaría especular qué es lo que está más cerca de la realidad. No tiene por qué ser una cosa u otra. Vale, perdón, a lo que hemos venido. Arrestaste al japonés este, ¿por qué? Sabemos que este es el habitáculo de un extranjero japonés estudiante de nombre de Soseki Natsume. Parece que asististe a su arresto, Mr. Solms, por apuñalar a una mujer joven aquí fuera, en Briar Road, esto, en la calle Briar. Natsume, sí, creo que era un nombre como ese. Pero Mr. Natsume lo niega. ¿Realmente es justificable arrestarlo con tan poco? Lo siento, Miss Susato, pero no tengo ni idea de a qué te refieres. ¿Qué? No puedo creer que estaba... está mirando a Susato-san directamente a la cara y está diciendo que está alegando ignorancia. Te aseguro que no solamente estoy alegando ignorancia. Parece que vosotros dos estáis bajo cierta misaprensión, bajo cierta... ¿equivocación? ¿Conjetura equivocada? ¿Malinterpretación?
¡Oh! ¿Cómo? No llegó a acusarle, pero la policía se tomó la libertad de detenerlo o algo así, como siempre, como en el caso anterior. Os aseguro que no recuerdo haber acusado a vuestro compatriota del crimen, ya estamos. Pero eso no tiene sentido. Los buenos detectives de Scotland Yard me pidieron lo siguiente y os cito. Necesitamos que... Vale. Tecnicismos, macho, ¿cómo te gustan? Necesitamos que identifiques la identidad y paradero de un hombre que estaba huyendo de la escena del crimen. Podrías haberle dicho eso a Scotland Yard. Ah, un hombre que se vio huyendo. Había una serie de libros en el... en el suelo del, de la escena del crimen. Por... los... joder. Por la tapa de los libros, fui rápidamente, determiné de qué tienda habían sido comprados. Y hablando con el propietario, inmediatamente me llevó a esta dirección. Elemental, ¿no crees? Creo que hay una factura por aquí en alguna parte del establecimiento en cuestión. ¿Así que no crees que Mr. Natsume sea el culpable? Eso no os lo podría decir. Pero... estaba... agravando mis... facultades. Por lo cual he revuelto aquí. Sin embargo, este sitio es una un almacén tan fascinante de libros que me encontré perdido en su bibliografía. No penséis que soy un hombre de ocio, no, no, no. Oh, vaya. Vale, el tipo este que tiene la cabeza como si fuera una luna. Ah, dime. ¿Os habéis encontrado con el... con el casero de este... de este domicilio? Sí, Mr. Garridev, es un militar retirado. Fue la primera vez que he conocido un pasado, un soldado de... de la gran institución británica que son el servicio militar. Y fue la primera vez que conocí a una sirvienta de la gran institución británica que es el servicio. Sí, sí. ¡Ah! No pensaba que fuera tan divertido. Lo lamento. Como sabréis, muchos domicilios en Londres emplean a una sirvienta. Sí, eso he leído en el Primer de Gran Bretaña. La guía de Gran Bretaña, básicamente. Y por lo tanto, tener o no una sirviente empleada se ha convertido en una especie de símbolo de estatus para la gente que las habita. Lo ha dicho en un lenguaje más floral y está preguntando que qué demonios ha dicho Ryonosuke al este. Para ponerlo de forma sencilla, mi querido compañero, los que tienen una sola sirvienta se les considera de clase media. Los que no tienen ninguna están debajo de eso. En los niveles más elevados de la sociedad, por supuesto, los domicilios emplean suficiente personal como para conseguir, como para considerarlos una gran familia.
¡Oh, Dios mío, qué extraordinario todo eso! Sí, muy importante. ¿De qué estábamos hablando, no? ¿No habían matado a alguien o intentarlo? Como puedes apreciar, por la división precaria entre la clase media y las clases bajas, conseguir por lo menos a una sirvienta es de lo más importante. No tenía ni idea. Y precisamente por ese motivo que encontré una gran estimulación en la situación de ahí arriba. Esa sirvienta no es una sirvienta de verdad o algo así. Debe ser la mujer o algo. Pero hacen como que es una sirvienta solamente para parecer de más estatus que el que tienen. Específicamente con el veterano retirado, Mr. John Garride. ¡Oh! Tan afable como es, ese hombre está ocultando algo. Si es importante o no para el caso, todavía no estoy... todavía no he sido capaz de averiguarlo. Estoy perdido en lo que quiere decir con esto. La habitación está en la que estamos. Esta habitación es completamente sofocante para el alma, mi querido compañero. Os aseguro. Cualquier hombre que deba habitar en un sitio así, más tarde o más temprano acabará apuñalando a alguien. Mr. Natsume no ha apuñalado a nadie. ¡Ah! Pero más tarde o más temprano es lo que he dicho. No creo que ese sea el problema aquí. Sobre esta oscura habitación, Mr. Solms. ¿Por qué no hay una ventana aquí? Ya. ¿Por qué no hay una ventana ahora? Porque ya no hay una ventana. ¿Tienes alguna idea? ¿No hay ventana? Bueno, claramente se puede ver que hay una ventana... una especie de ventana. Pero está completamente bloqueada con ladrillo. Ah, ya veo. La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. El impuesto de ventanas. ¿Hay un impuesto de ventanas? Sé que hay un impuesto de la televisión. ¿Es una broma al impuesto de la televisión? Tener una televisión tiene un impuesto en Inglaterra. Por los canales públicos. Para financiar a los canales públicos, pero... ¿pero hay impuestos por ventanas? Esto es nuevo. ¿Impuesto de ventana? ¿Qué es eso? No sé si es una broma con lo de que en Inglaterra tienen impuesto de televisión, que es una cosa que le hace muchísima gracia a los americanos en particular, pero... ¿pero un impuesto de ventanas es real? A día de hoy sigue vigente el impuesto de televisión, que yo sepa, sí. Y el impuesto de ventanas era real. Cago en los ingleses, están locos estos ingleses. Seguro que no. ¿Un impuesto por las ventanas? ¡Precisamente eso! ¡Oh, Dios mío! Hasta relativamente recientemente... había un impuesto en los hogares de este país por el número de ventanas. Aquí querían poner un impuesto al sol, eso es cierto, pero bueno, es otra de nuestras ocurrencias. Al final no salió adelante, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque no se sabe si volverá. Aquellos que tienen menos medios, habiendo heredado una casa familiar grande, tal vez, rápidamente tapeaban las ventanas. Mientras que los ricos abrían ventanas aquí y allá y por todas partes. Un esfuerzo para ganarse el favor de aquellos que estaban en el poder
dándoles una gran cantidad de dinero de impuestos. ¿Qué? Vaya, qué lamentable e injusto, forzando a la gente a vivir en habitaciones sin nada de luz. No tienes que pagar por el gas también, ¿no te merece más la pena el impuesto de la ventana que tener que estar viviendo con la luz del gas de la lamparica? Por supuesto. Y las enfermedades subieron como resultado, vamos. Aumentaron las enfermedades como resultado. Así que hace unos 40 años o por ahí se abolió el impuesto a las ventanas. Vale, sin embargo, ¿no decidieron volver a abrir esta ventana? Claro que a estas alturas ese muro tiene que ser de carga. Mira cómo está la pared de rajas. De grietas. Pero su legado se mantiene, como puedes ver, en habitaciones como esta, por ejemplo. Supongo que la paga de Mr. Nasume para vivir aquí en Londres no es muy generosa, tal vez. Eso parece. He investigado un poco y he descubierto que estos habitáculos se ofrecen a un extraordinario bajo precio. Me pregunto por qué. Porque la habitación es tan terrible, supongo. Aparentemente Mr. Nasume solamente se trasladó aquí hace una semana. Ah, perdón, estábamos diciéndolo nosotros. Sí, eso es correcto. Sin embargo, no creo que la baja renta se explique por la condición lamentable de los acomodamientos del sitio. ¿Oh? Aún así, es de poca relevancia. Un asunto que no merece la pena investigar más. ¿Estás seguro? Ahora tengo curiosidad. Bueno, creo que os he contado todo lo que puedo ahora. O ya. Gracias, Mr. Solms. Ah, sí, Mr. Narujodo. ¿No era tu intención convertirte en un practicante de la ley? Se puede decir así, sí. ¡Ah! ¿Te acuerdas de eso? Tal vez estás ofreciendo tus servicios en este asunto, me pregunto. Al ocupante de esta habitación, Mr. Natsume, ¿era? No estoy seguro. ¿No estás seguro? ¿Basándose en qué? Bueno, en realidad, defendí a alguien aquí en la corte ayer mismo. ¿En serio? Bueno, le felicito, señor, en una ambición realizada. Y tan rápidamente también, ya. En este juego las cosas se suelen mover bastante rápido. La cosa es que realmente me hizo preguntarme cosas. ¿Lo hago bien por creer en mis clientes? ¿Confiar en su inocencia? Ah, sí, confianza o fiarse de alguien. ¿Mr. Solms? Mr. Nasume no lo hizo, ¿verdad? Mi querido compañero, no tengo la más mínima idea. Pero creía que por eso estabas aquí. ¿No volviste a investigar? Oh, sí, esa era mi intención inicialmente. Pero hay simplemente demasiados libros fascinantes aquí, no podía ignorarlos. Oh, ya veo. Y aún así, hay dos hechos que puedo decir bastante inequívocamente. El hombre que huyó de la escena del crimen hace dos días fue el japonés ocupante de esta habitación y que hay testigos que juran haber visto al mismo hombre cometer el crimen. Eso es todo lo que puedo decir. Hay una cosa más. ¡Oh! ¿Qué es, Mr. Solms? Díganoslo. No puedo decir con ninguna certeza si esto es relevante para el caso o no, pero estoy bastante seguro de que
de que el hombre retirado del ejército que es dueño de esta propiedad está escondiendo algo. Mr. Garrideb lo está, hombre, por lo menos detrás del biombo. Mr. Son ya dijo algo así, ¿verdad? De todas formas, en el momento actual, eso es lo único que hay en mi mente con relación al caso. Mr. Narujodo, como nuestras investigaciones todavía no han descubierto nada que puedan ayudar a establecer la inocencia de Mr. Natsume... no, tienes razón, perdón. Por ahora nuestras investigaciones no han descubierto nada que puedan ayudar a establecer la inocencia de Mr. Natsume, punto. No, tienes razón. Tal vez... es hora de que investiguemos un poco más el secreto de Mr. Garrideb. ¿Es cierto que tienes una cabeza que parece una luna? Recordar, no... puedo estar seguro si el secreto del casero va a ser relevante o no. Pero os deseo suerte, por supuesto, Mr. Narujodo. Un hombre ocupado, está claro, ha vuelto a su rincón de los libros en la habitación. Sí, ahí está. Oye, no, la vela aquí sí que es peligrosa. Esto no sé si va a ser analizar a Sherlock Holmes o a la pila de libros, pero vamos a probar. ¡Mira todos esos libros! ¡Casi llegan al techo! Vale, son los libros. Todos son de literatura inglesa y huelen tan mustios. Con esta cantidad de libros a mano nunca se te acabaría la lectura, ¿verdad? No, qué idea más ensoñadora. Sí. Un mal sueño tal vez, para mí por lo menos. Aunque no crees que los libros que están en la parte de abajo del montón nunca volverán a ser leídos. Ah, así que leerlo es una experiencia que solamente ocurre una vez en la vida. Justo como la ceremonia del té nos enseña. Vale, sí, nada de esto es útil. Realmente no esperaba que la conversación se convirtiera... o fuera a ir por el camino de la filosofía de la ceremonia del té. Interesantísimo todo. Vamos a seguir investigando al tipo este... con la cabeza en la luna. ¿La mataron? ¿O casi? ¡Ah, oh, vosotros dos otra vez! Deja de hacer eso con el té. Dime... ¿Fue ese detective? He olvidado su nombre. ¿Todavía ahí abajo trabajando? Estaba, da igual. ¿Mr. Sherlock Holmes? Ah, sí, me suena ligeramente. Todas esas cosas detectivescas no son... mi taza de té. Me temo. Mr. Solms está en su elemento ahí abajo. Fantástico. Otra taza de té, si no te importa, Joan. Ahora, ¿por qué no me dices que...? Etcétera, etcétera, la misma rutina de siempre. ¡Por la enésima vez, mujer! ¿Quieres ver lo que estás haciendo? ¿Quieres ver lo que maldita sea estás haciendo prácticamente? ¿Servirá cena pronto, señor? Ah, sí, por supuesto. Qué mal educado por mi parte, pero me temo que tengo que pediros que os vayáis, si sois tan amables. Ah, sí, por supuesto. Estamos profundamente agradecidos por su ayuda. No, para nada, para nada, no... tengo mucha oportunidad para hablar extranjeros como... para hablar con extranjeros como vosotros, ha sido un placer. La mejor de las suertes y todo eso, tal vez... podríais...
ya sabéis dónde está la salida, básicamente. Como podéis iros a la salida sin que os acompañe, vamos. Pero antes, ¿qué hay detrás del biombo? ¿Qué hay detrás de la puerta número 3? Según Mr. Solms, Mr. Garrideb está escondiendo algo en el bastón. Es en el bastón. Y ya que no hay ninguna otra avenida de investigación abierta para nosotros por el momento, tal vez deberíamos golismear. No me dejan investigar el bastón, pero ese bastón tiene algo. Y aquí, esto es una vela. Y el suelo está quemado en la parte del biombo, no me había dado cuenta, qué tontería. Esta vela se cayó. Prendió fuego a la alfombra, que no puedo investigar tampoco. Ah. Bueno, ¿sabes qué? Ahora sí que quiero investigar por qué esta estantería está rota. ¡Mira! A toda esa... todo ese desbarajuste aquí, puesto de exhibición. Es bastante inusual, ¿no? ¡Oh, vaya! Un vestidor genuino londinense, ¿no es maravilloso? No estamos mirando eso. Además, deja de mirarle el culo a Sherlock Holmes. Aunque está... las estanterías están rotas. Y... la cubertería también. Oh, y la cubertería, vaya, está en pedazos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Porque el resto de las cosas están puestas mal. ¿No estarán puestas las cosas mal a propósito? Para no llamar la atención de que esto está literalmente roto. ¿Ha ocurrido algo en esta mitad de la casa? ¿Ha habido un fuego? ¿Se ha caído la estantería al suelo? ¿Y se han roto los platos? ¿Y el resto de las cosas lo han puesto así a lo loco para que parezca que, yo qué sé, vivimos en una casa de locos? Han disparado... ah, porras. Estoy enfrente de alguna cosa. Estoy enfrente de lo que queremos mirar, pero bueno. Hay platos rotos y cubertería rota... falta una vela, que es la que está en el suelo, que ha prendido fuego a la alfombra. Aquí ha pasado algo, definitivamente. Habrán disparado el cañón, hombre, no creo, está mirando en la otra dirección, pero... no sé si en el suelo habrá alguna marca de que se haya movido ese cañón de sitio, pero... ¿qué tendrá que ver el cañón? Lo que no entiendo es por qué haya habido un fuego en esta habitación, y a lo mejor esa estantería se haya caído, tenga que ver con el caso. No por ahora, luego ya veremos. Sí, realmente, ¿qué habéis dicho? Parece que está roto y está hecho pedazos. Realmente lo está, la palabra... quebrado ni siquiera le hace justicia a esta... vajilla china. Ah, me pregunto... tal vez le dispararon el cañón. ¿Por qué? Probablemente fue algo así, pero no... no vamos a profundizar mucho en esto. Porque en la otra estantería está la cubertería bien. No creo que literalmente hayan disparado el cañón, se nos ha ocurrido a todos lo mismo, pero... ¿por qué está esto...? ¿Y por qué no lo has guardado o tirado? Que lo has vuelto a poner aquí en su sitio, qué raro. ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mr. Solms! No sé por qué te extrañas. Siempre hace lo mismo. ¡Ajá! ¡Nos volvemos a encontrar, mis queridos compañeros! Acabamos de hablar. ¡Por Dios! ¿Cuándo te has colado aquí? ¡Sherlock Solms, señor! ¡A su servicio! Lo que sea que estás haciendo en la ventana... ¿o qué estás haciendo en la ventana? Me gusta ver el cielo nocturno cuando se pone el sol, madame. Aún así, tristemente, tan... animada como es la habitación de abajo, como la habitación de abajo es sin duda, no tiene ninguna apertura para tal observación.
Así que me tomé la libertad de tomar prestado este pequeño espacio de la esquina de la ventana de aquí, de esta habitación. Bueno. Mantener un ojo en las ventanas por la noche es la cosa prudente que hacer, creo que he aprendido. Oh, y otra cosa, Mr. Narujodo. Oh, ¿yo? Creo que tal vez podrías necesitar la gran mente de cierto gran detective. Espera, realmente no estar hablando de... no esperaba que fuéramos a hacer eso otra vez tan pronto. ¿Vamos a hacer una cosa de estas otra vez tan pronto, de verdad? Pensaba que a lo mejor lo haríamos más tarde. ¿Quiere decir, Mr. Solms? Hay un secreto enorme en esta modesta habitación. ¿Me van a dejar utilizar otros ángulos de cámara para ver qué hay detrás del biombo, por fin? Simplemente podríamos haber mirado, pero bueno, supongo que vamos a hacer el baile. Mis ojos ven incluso las cosas más triviales. Supongo que estás preparado, Mr. Narujodo. No esperaba hacer esto hoy, pero vamos. Eso creo. Hay el tiempo justo a una de mis grandemente admiradas grandes deducciones. Deja de utilizar la palabra grande, utiliza un sinónimo. Concluyamos con este asunto antes de que anochezca. Mr. Carrideb. Aunque... parecería que eres un militar de un servicio considerablemente distinguido. Su estatus como landlord ciertamente no es lo que uno podría llamar de primera clase. Ah. Me temo, señor, que eso está clarísimo para mí. Hay dos conclusiones que he sido capaz de sacar de una observación muy cuidadosa de su situación de vivienda. De su situación habitacional. ¿Me disculpas? La primera es que incluso mientras hablamos, está ocultando la presencia de una bestia feroz a su cuidado. No sabemos quién vive en la planta baja, pero... ¿qué demonios estás hablando? ¿Eh? ¿La mujer? ¿Y la segunda? Y como resultado de la... como resultado de la... violenta... destrucción, digamos, has perdido algo de la bestia. Has perdido algo muy valioso para ti. Yo creo que ha sido un incendio. ¡Ah! ¡Mr. Narujodo, mira! El viejo ha empezado a tener un sudor frío. Ya lo hemos visto alguna otra vez, por cosas más triviales, pero... violento altercado, ¿no? Es más bien conducta violenta de la bestia. Increíblemente parece que las conclusiones de Mr. Solms están ambas han dado en el clavo, ¿no? Tendrán ligeras variantes que tendremos que cambiar, pero estamos en ello. ¿Cómo has podido posiblemente? ¿Cómo he podido saberlo? ¿Quieres decir? La respuesta no podía ser más simple, señor. Porque en la densa jungla de la lógica y el razonamiento... soy el rey de las bestias. Menos mal que digo, búscate otro escritor. Menos mal que ya tienes una. Pero tiene 10 años y no sé yo cómo están las leyes de trabajo de menores. En esta época a lo mejor están bastante bien a tu favor. Bueno, da igual. Y sé muy bien que las bestias salvajes no son fácilmente... domesticadas.
Así que comenzamos. Una vez más, Sherlock Holmes está orgulloso de presentar su espectacular de lógica y razonamiento, etcétera, etcétera. Vamos para allá. La gran deducción. El juego está en marcha. La naturaleza de la bestia. Es la empleada del hogar esta. Realmente no haría falta un gran detective para ver que una bestia salvaje ha... la leoparda. Últimamente en estas cuatro paredes. Entre estas cuatro paredes. ¿Eso eran judías? ¿Había judías en un tarro? Entonces tenemos que preguntarnos qué forma puede tener esta bestia. Para un hombre de naturaleza militar. Su otro puñetero ojo. Tiene una cicatriz. Nunca te fíes de un juego japonés que te esconde el ojo de uno de los personajes. Para un hombre de naturaleza, ya digo, militar, sus ojos son raramente cándidos. Yo... Su mirada furtiva, Mr. Garrides, nos lleva directamente a la respuesta. ¿El león? La... auténtica naturaleza de la bestia que corre salvaje por aquí se revela que es esa estatua del león. ¡Sí! Aunque seas un hombre del ejército, parece... su aspecto es... no muy imponente, porque no se puede decir inimponente, ¿verdad? Eso no existe. No es muy imponente su aspecto. Es un hecho... es lo contrario imponente, que es... no sé. Un poco imponente, pero no se puede decir inimponente. Un hecho que ha... alimentado la admiración por una de las grandes bestias, por el león, el rey de las bestias, sí, joder. ¿Qué son todas esas tonterías, te pregunto? Al final, su admiración fue tan grande que, de hecho, tienes aquí a un león, venga. Trajiste a un león, a un espécimen de un león, desde la India, lo cual... intentaste tener en esta misma casa. ¿Qué? No es una cicatriz. Es un moratón. De una bofetada, parece. Aún así, vivir con una bestia tan salvaje pareció más resultó ser más difícil de lo que habías imaginado. Los restos de la... ¿cómo coño decimos Rampage? De la destrucción son muy evidentes. Bueno... y aún así, cuando miro alrededor, la bestia en cuestión no está presente. ¿Dónde podría haber desaparecido esta criatura tan... ¿dónde podría haber desaparecido esta criatura tan enfadada, madame? ¿Yo? ¿Qué la tiene debajo de la falda? Por favor, no me considere poco caballeresco, pero... me resulta evidente, echando un vistazo en su dirección... ¿Lo es? Su bolsillo, el bolsillo de su vestido... me da una pista de la... del paradero presente de la bestia. Porque sobresale... menos mal que los bolsillos de toda esta gente son suficientemente pequeños para que nunca quepa nada del todo bien dentro.
sobresale un panfleto de que anuncia un espectáculo de circo. ¡Ah! Sí, pensaste en deshacerte de este aterrador león, Mr. Garridev. En el circo de Batty. Había un circo en uno de los seis Attorney originales. No recuerdo si fue el segundo. ¿No se llamaría Circo de Batty o algo parecido también? Dios, no me acuerdo, pero podría ser referencias. Un circo o un show ambulante. No es el mismo circo. El Justice for... Entonces es en el 3. ¿En el circo es en el 3? O sea, que era en el 2. Da igual. Pero bueno. Un show de circo que ahora mismo está en un parque cercano. He observado las tiendas de campaña. Ah, es en el 2, vale. ¿Vendiste el salvaje león al circo? No, claramente no lo hice. Creo que eso. He hecho mi punto de vista claro. El 3 era el 3 Antibulations. Lo mismo. La bestia salvaje que... que salió loca por la habitación esta, que corrió libre por esta habitación, era un león indio. Una simple visita al circo ahora revelará al león saltando jubilante a través de un anillo de fuego. Sí, vale. Todo completamente... no. Ah, espérate que esto no ha terminado. Segunda parte. Ahora, Mr. Garridev. Está claro que todavía tiene sentimientos por esta bestia formidable. Profundos sentimientos. Sí, esa pose. El pesar por esta pérdida le ha causado... que le ha causado es visiblemente tangible, vamos. Es que está a plena vista. Por eso... lo de la mano, no. Yo creo que le han soltado una cachetada. La cabeza descansa pesadamente sobre sus hombros. La pena... el dolor que siente ha sido revelado por ese brazo que le apoya. Y entre lágrimas dejó ir a su preciada bestia. ¿Por qué le dejan terminar a este tipo las seducciones cuando está claro que no? El pesar de haber perdido algo tan querido para usted claramente está visible en su rostro. Tonterías, hombre, yo simplemente... ¿Pero qué debemos preguntarnos ahora? ¿Es la auténtica causa de este dolor? Y solamente tenemos que seguir la dirección de su mirada para encontrar la respuesta. Eso... si solamente pudiéramos girar la cámara, podríamos haber visto cosas de esas antes. Sí, está... esta... montón de facturas han dado origen al dolor que sufre. Cada sobre contiene una demanda de pago. ¡Oh! Por carretadas, digamos, por montones de carne, patatas, harina y trigo y té. Bueno, sería trigo y té. De hecho, alimentar a su querido no ha hecho más que tener un impacto
de bastantemente un impacto de bastante en las circunstancias financieras de su hogar. Algo así. Y no ha tenido ningún más remedio que dejarle ir. A lo mejor es la criada barra esposa interrogación. O tal vez que tampoco han tenido tanto dinero para empezar. Y ahora, en un ataque de furia, la bestia feroz realizó un último inimaginable ataque. ¿Inimaginable? Ajá, por fin la quemadura, que han dejado la vela en el suelo, por Dios. El resultado se puede ver claramente aquí en la... En la alfombra. Una alfombra muy cara de lana, si no me equivoco. Oh, vaya. ¿Qué podría haber causado un ataque tan destructivo? Oh. Esta vez, madame, me temo que es usted la que ha revelado la verdad, la que me ha revelado la verdad sin querer. Su ojo. Se ha detenido en un punto muy claramente, sin duda. Sí, para explicar el estado. ¿Por qué se han dejado medio comer las cosas del té? Aparte que sigue estando torcido y es inquietante. Sí, para ver el estado de la alfombra, solamente tiene que mirar a la torre esa de pasteles. No, tío, es el candelabro. Está literalmente al lado. No hay ninguna criatura más peligrosa en esta tierra que una bestia con un apetito no saciado. Lo que no entiendo es por qué los vasos y todo eso roto, pero ya veremos. No, es verdad que una cierta mujer noble dijo una vez... Si no tienen pan, que coman pastel, sí, todo eso, pero que... Pero los leones pueden comer dulce, ¿no son como gatos? ¿No les sienta mal el chocolate y todo eso también? No lo sé. Bueno, da igual. La comida está en el corazón de toda esta tragedia, de hecho. ¿A qué te refieres? Habiendo probado el pastel, comenzaron a acechar a su próxima presa. Estoy seguro de que no hace falta deletrear la naturaleza de este acto final de destrucción llevado por la bestia. Solamente hay una conclusión lógica. ¿Quería comer pastel? ¿O beberse un té? Se volvió loco por el hambre y el león atacó y se comió la alfombra. Las marcas de dientes en la alfombra son una... Son una pareja perfecta, vamos, que coinciden con los de un león que una vez vio en la India, ya sí. No puedes decir que algo coincide exactamente si realmente no coincide exactamente. Pero vale. ¿Por qué estas cosas? Porque... Bueno, la verdad es que después de haber visto quién es Wilson en realidad, no sé si podemos empeorar mucho más... la naturaleza del nombre de Sherlock Holmes a estas alturas, pero estas cosas siguen siendo un poco ridículas. Por lo tanto, así concluye la gran deducción de esta puzzle bestial de Sherlock Holmes. Maravilloso. Vale. No. Digo, vaya. ¿Qué te ocurre, Joan? Me estás lanzando el té caliente todo encima. Lo gracioso hubiera sido que hubieran estado tan sorprendidos que le hubiera estado tirando el té hubiera estado cayendo en las piernas y no reaccionara a Gary Depp. Eso hubiera sido más gracioso. Que estuvieran ya lanzando el té y que no reaccione a que le están quemando las piernas. De lo completamente absurdo que ha sido la deducción, pero vale. Aceptamos León como animal de compañía. Oh, lo siento, Mr. Garrideb, me temo que no me he dado cuenta.
Mis deducciones pueden ser sorprendentemente agudas. Es razonable que... Your cup runneth over es otra frase hecha... Pero sí, como que... Que os sobrepase, pero en este caso que literalmente el té sobresalga. Dobles sentidos. Cosas que no se pueden traducir muy bien. Si a lo mejor utilizar otra frase hecha que no se me ocurre cuál podría ser. Sí, mis revelaciones pueden hacer que la gente... derrame lágrimas, a veces también. Para llorar así, o... Bueno. ¡Oh! Mr. Solm, siento entrometerme otra vez, pero ¿podría hacer una observación? ¿Eres tonto? Quiero decir... ¿Por qué tienes una chiquilla viviendo en tu casa de 10 años que te escribe los libros? Da igual. ¿El pelo rosa es natural? Da igual. Claro, Mr. Nojodó, ¿qué es otra vez? Bueno, su deducción de ahora... ¿Realmente cree que un león podría haber cabido dentro de una habitación de este tamaño? Hombre, como caber, cabe. Claro, es la única explicación de los hechos. La verdad terrorífica... casi siempre... está más allá del sentido común. Ya, pero no siempre. Y casi nunca, de hecho. Pero no podría ser una idea considerar que... ¿No sería una buena idea considerar lo que hay dentro de la realidad también, del sentido común? Pero si un león desenjaulado hubiera estado corriendo libre por esta habitación... claramente, Mr. Garridevi, su sirvienta hubieran resultado heridos, o peor. Ah, ahí es donde estáis atrapados, o donde estáis, sí. Sin duda, el antiguo militar podría enfrentarse contra la bestia utilizando ese gran cañón. Entonces, ese león no está saltando felizmente a través de anillos de fuego. Si hubieran usado el cañón contra él, hubiera tenido un gran agujero de fuego en su pecho, el león. ¿Pensaba que dijiste que vendieron al león al circo? ¡Oh! ¿Y qué hay de la comida? Carne y patatas son una cosa. Pero no me creo que haya oído que un león beba té. ¡Ah, mi querida Misusato! Me ocurre con cierta regularidad. O se me ocurre con cierta regularidad. No importa la raza o el origen de la persona o de cualquiera. No importa la raza o el origen, cualquiera que aterriza en el suelo británico. Se les. Se ven infundidos con un apropiado gusto por el té de la tarde. ¡Qué noción más gloriosa! Bueno, entonces, Mr. Narujodo, es tu turno de brillar otra vez. Sí, sentía que esto venía ahora. Un pequeño masaje es todo lo que necesita la deducción de Mr. Solms. Puedes hacerlo. Excelente, he estado esperando a que mi compañero de la deducción diera un paso adelante, Mr. Narujodo. No sé si esto va a ayudar con el caso de Mr. Natsume, aún así. Descubrir la verdad siempre merece la pena, sea cual sea la motivación. Por lo menos es lo que quiero creer. Vamos a comenzar de nuevo. Desde el principio. Mr. Sherlock Holmes, espectacular de razonamiento y esas cosas. Sí, perdón, sí, lo que íbamos. Vale. ¿Qué me estás contando, Mr. Solms? Con un león y no sé qué mierdas. Ciertamente no haría falta un gran detective para ver que se ha liado parda. ¿La mataron? Quiero decir... ¿cuál es la forma de esta bestia? Oye, tenía que yo darle algún botón para interrumpir en algún momento, no me acuerdo, espero que me lo recuerden.
Hay un hombre de naturaleza militar, bla bla bla, sus ojos están mirando a... La respuesta, y la respuesta es, no ha mirado allí en ningún momento. Vale, ahora es cuando puedo interrumpir. No, me imaginaba lo del león. No, pero puedes observar la reacción de Mr. Garridev. Realmente parece como si alguna bestia salvaje hubiera estado liberada en esta habitación. Sí, algo de una naturaleza muy salvaje. Pero no ha podido ser un león transportado de la India. Entonces, ¿qué era? Tenemos que seguir la mirada de Mr. Garridev. Nos llevará la respuesta. No he visto que Mr. Garridev mirara por aquí en ningún momento, pero tío... Puñeteros ángulos de cámara, qué asco dan. ¿Por qué me esconden las cosas fuera de la vista? Por esto, esta medalla es más de mentira, es de papel, está pintado en la... Pero bueno. Esto de aquí. ¿Qué es esta fotografía? Ah, perdona, parecía... La proporción de esta fotografía está completamente mal. Parece que fuera un bebé muy grande que estuviera cogiendo en brazos, pero no, eso es un traje de novia. ¿Pero no es como demasiado pequeña en esa foto ella y demasiado grande él? Es la foto de boda. Son marido y mujer como imaginábamos. Porque no tiene dinero para una sirvienta de verdad. Y la sirvienta hace lo que le sale de los huevos. ¿Qué es esta fotografía? Parece que es de la boda de Mr. Garridev. Parece un bebé grande, decirme que no, macho. Claro que no son unos zapatos muy adecuados para un bebé. O es un bebé extremadamente grande o una mujer extremadamente pequeña en comparación. La proporción está mal. Parece muy feliz, ¿verdad? Parece, pero no puedes distinguir a la esposa. Se ve el pelo. Se ve... que lleva casualmente el mismo estilo de sombrero que lleva ahora. Por el velo, pero mira. Sí, pero no puedes ver a la mujer. No, desafortunadamente algo parece que ha golpeado el cristal exactamente encima de la cabeza de la cara de la mujer. ¡Qué casualidad! Me pregunto qué ocurrió. Probablemente, pues una pelea. Probablemente no es mejor no meternos mucho. Presentar... ¿La mujer recién casada? ¿Se acaban de casar? La auténtica naturaleza de la bestia es esta mujer recién casada, sí. Precisamente, Mr. Nojado, no hay ninguna otra explicación. Acabas de decir otra explicación. Antes. En la foto eran recién casados. Puede, lleva el mismo uniforme. Da igual. Sí, esta imagen muestra a su mujer, Mr. Garridev. Y... aunque lamentamos el hecho de que la cara está oscurecida, o no a la vista, podemos ver sus... enormes brazos y compensar el considerable poder que deben contener. ¿Se ven los brazos de ella? ¿Se ve una mano, no? Claro que cualquier mujer con una constitución tan fuerte podría... se vería honrada por ser considerada como una bestia o ser tejida como una bestia. Honorada tal vez sea demasiado. ¿Honrada? Yo qué sé. Demasiado tarde. El hecho es que la bestia que claramente destrozó la habitación era su mujer, Mr. Garridev. Los restos de un ataque, mira los Season. Tienen ahí... Eso de ahí amarillo tienen que ser judías. Pero bueno. Bla, bla, bla. Los restos están claros de la masacre. Cuando echamos un vistazo alrededor, la bestia no aparece, está ahí delante tuyo. ¿Dónde podría haber desaparecido esta bestia, madame? ¿Yo? Literalmente tú.
Espero que no se considere poco caballeresco por mi parte, pero está claro que... Con un vistazo hacia ti... En tu bolsillo hay una cosa de esas que no importan nada en absoluto. La pobre, frágil y indefensa mujer está muy sorprendida. Bueno, no sé sobre lo de frágil ni indefensa. Oh, vaya, de todas formas, Mr. Solms está en lo cierto. No hay signo de, no hay signos de que haya ninguna Miss Garridepp por ninguna parte. Pero parece que hay alguna pista de su paradero. Una pista que está... ¡Es ella! ¿Cómo podemos decir que es ella y ya está? Que esta sirvienta está intentando esconder. Me pregunto dónde está la mujer. Aquí. En su cara. Pero no es su cara. Es esta decoración que hemos visto en el cuadro. El anillo de boda. Que seguramente sea un sol. Es un sol. El sol y la luna. Lleva un anillo muy grande, mira. Oh, sí, con un diseño de una... flor... perdón, sí, una... un girasol. Pensaba que era un sol y ya está. Con muchos adornos. Y el anillo está... En el dedo del anillo, vamos. De su mano izquierda, lo cual significa que es un anillo de boda. Parece que ha estado ahí de por vida también. No me puedo imaginar que te pudieras quitar un anillo de ese tamaño. Eso es algo que se debe pensar, Narujodo, no decir. ¿Sabes? La mujer de la fotografía tenía un anillo como este. Era un diseño también de un girasol. ¿En serio? Tienes una gran memoria para estas cosas, hombre. Era bastante... Bueno, estaba en una parte del cuadro bastante prominente de la foto. Un anillo muy grande que coincide con el anillo, etcétera. Que sí, presentarse. Es que se me ha olvidado. Se me olvida que tengo que presentar, no ver. Tu anillo es una gran pista de las cosas de ver. Su anillo de boda nos da una gran pista de dónde está la bestia ahora. Ajá. Claro que sí, ese diseño de tu dedo lo muestra. Ahí parece... no sé qué parece. Sí parece una flor. Pero pensaba que era un sol. Es idéntico al que se ve en la fotografía, etcétera, etcétera. En otras palabras, no eres una sirvienta ordinaria. ¿La mataron? No. Usted es la mujer de Mr. Garridepp, es Miss Garridepp. Oh, vaya. Oh, Dios mío. Se viste de sirvienta para aparentar. Y, a lo mejor por algún fetiche raro del tipo este. Pero no estamos aquí para juzgar. Solamente para decir que sigue teniendo una cara de luna por algún motivo. Y es todo un poco raro. Buen trabajo detectivesco, señor. ¿Cómo ha...? Asumido correctamente, esta es mi mujer, sí, mi Joan. Ah, no sé qué más ha dicho, pero ya da igual. Parece que no vive en las circunstancias más confortables. Después de todo, es un militar retirado, ¿verdad? Y aún así, está en el negocio del alquiler de habitaciones. Uno asume que, por lo tanto, no tiene los medios necesarios para emplear a una sirvienta. ¿Estaría en lo cierto? No es cierto, se lo digo. Fui el segundo teniente del tercer régimen. Un hombre tiene su orgullo, ¿sabes? Por Dios, no... Es una desgracia que cuando una persona no puede ni siquiera permitirse tener a una sola sirvienta empleada en su hogar. Sí, aquí en Londres a uno le juzgan mucho. Una casa no se puede considerar digna de la sociedad si no tiene ningún empleado en ella.
Aunque mi considerada opinión, esas preocupaciones son inútiles, estúpidas. ¿Quiere decir que Mr. Gargidev tiene a su mujer trabajando como su criada? A ver. Ya ni siquiera en esta época, un poco más adelante también puede ocurrir. Precisamente, tengo razón, Mr. Gargidev. Solo cuando estamos en compañía, obviamente, pero escúchame, esto tiene que quedar como un secreto. Secreto, un alto secreto, por favor. Vale, ¿y por qué la lió parda a su mujer? ¿Barra sirvienta? ¿En el catre? Ahora, Mr. Gargidev. Está claro que tiene sentimientos profundos por esta bestia llamada su mujer. Sí, esa pose, bla bla bla, es tangible porque tiene un sopapo en la cara de la mujer porque algo le habrá dicho. El brazo que le apoya y todo eso. Mr. Son es especial. Aún todavía está llamando a la mujer de Gargidev una bestia. Bueno, como una mujer, me resulta un poco inconfortable. Pero Miss Gargidev está ahí al lado del marido mientras hablamos. En otras palabras, no ha perdido a su... No ha perdido a su querida para nada, ¿verdad? Oh, es cierto. Tal vez ese brazo de apoyo... tenga otro significado. Según Mr. Solms, el dolor de Mr. Gargidev es tangible. ¿Qué podría significar esta pose que le duele el sopapo? Sopapo. Así que le han metido una guantá, ¿eh? ¿Qué has hecho? Algo habrás hecho. A lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor simplemente se cayó por accidente la estantería cuando la estaban colocando. Se cayó el candelabro encendido, salió la vela, se quemó. Se quemó la alfombra y le dije, ¿qué haces, tonto lava, papa? Sopapo, y ya está, no tiene nada que ver con nada, a lo mejor. Perdón, te estás aguantando el sopapo que te han dado porque te duele. O algo así, no me he dado cuenta que ha dicho. Y por supuesto... es dejar, dejó la marca eso en tu cara, que no quiere irse. ¿Tiene los dedos muy cortos ese sopapo? ¿Te ocurre algo en las manos? ¿Fue usted, Madame Joan Gargidev? La marca de los dedos, es verdad, no coincide con darle un sopapo de frente, ¿no? ¿Le ha metido así con la mano ahí, además encima con el empeine de la mano? Bueno, sí. Estaba desesperado para esconder la marca del golpe en su mejilla, señor. ¿Cómo demonios? Los dedos son demasiado cortos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo has podido saber eso, hombre? Nada escapa la vista de alguien que está entrenado en el arte de la observación. Sí, tú cállate, Solms, que la estás arreglando. Además, ¿cómo te puede durar tanto la marca? Han pasado horas. Por eso no nos has mirado directamente ni una vez. Para mantener el otro lado alejado de nuestra vista. Los ángulos de cámara en este juego son criminales.
todo tiene que ver con que hemos mirado a la cosa ligeramente mal, el cuadro, el sopapo, todo. Estaba, el anillo también estaba fuera de nuestra vista. Es lo peor. Nos ocultan información siempre. Bueno, ahora procedamos al siguiente dilema. ¿Por qué se vio sujeto a semejante guantazo tan violento? En otras palabras, tenemos que preguntarnos qué causó la furia de Madame Garrideb. Y solamente tenemos que seguir la dirección de la vista para... a ver qué hay debajo de la mesa o en algo, o el diario ese o... Son la pila de facturas. A lo mejor las facturas están en lo cierto. Eso tendría sentido. ¿No dijo Mr. Solms que las facturas eran de la comida para leones? Sí, pero hemos establecido que el león no existió nunca, lo cual solo puede significar que el responsable de comerse toda esa comida fue la mujer. ¡Mr. Narujodo! Es una persona, no una cosa. Sí, bueno. También es una persona que le dio un guantazo enorme en la cara. Así que... tan duro que dejó una marca perfecta de la mano. Aunque no porque la mano no era tan pequeña y... los dedos. ¿Por qué una mujer querría pegarle al marido con tanta fuerza? ¿Cuernos? Me encantaría responder la pregunta. ¿Puedo girar la cámara? Ajá. Se ha ido de pilinguis, ¿eh? Tenía que haber analizado primero. Querría saber qué ponía ahí dentro. ¡No es! ¿Qué es lo que causa más dolor a cualquier hombre? La respuesta, por supuesto, es que se te caiga el marca páginas del libro y que se te olvide por qué parte ibas. Tengo que mirar antes de presentar, a lo mejor. Y entonces te ha dado un sopapo. Esa deducción no estaba bien de ninguna forma. A mí no me juzgues. Que la tuya estaba mal para empezar. Bueno, quería que lo oyeras. Estoy muy orgulloso de ella. Deducción. Preferiría no haberlo oído. De hecho, me duele bastante. Oh, lo siento, lo intentaré otra vez. Oye, no vale. Estaba pensando eso, que se había ido de pilinguis. Y a lo mejor el marcapáginas es una tarjeta de presentación de algún sitio de estos o algo. Sí, por favor, esto ya lo hemos oído. ¿Habéis dicho frases distintas? Ya sabemos cuál es la causa del dolor de Mr. Garrideb. El bofetón que ha dejado una marca roja. La mujer él y su mujer parece que tienen un vínculo muy amoroso y tal. Tal vez, pero dicen que cuanto más... la sensación es más fuerte... peor reaccionan a la traición. Parece que sabes mucho de los caminos del corazón, Mr. Narujodo. Lo leí en una novela que le pedí prestado a Kazuma. Así que estamos buscando un motivo por el cual podría haberse sentido traicionado. Pero tío, esto de aquí tiene un beso y no sé qué, ¿no tiene nada que ver? Es lo único con lo que puedo interactuar. Vamos a ver. ¡Ah! Alguien tenía que haber estado leyendo este libro en el momento... en ese momento. Hay una... un marcapáginas, vamos. Mr. Garrideb claramente es un lector ávido. ¡Oh! Espera un minuto. ¿Por qué no me dejan llegar a mis conclusiones yo? No creo que esto sea realmente un marcapáginas. ¡Oh, no! No lo es. Es una nota escrita en letra femenina. ¡Oh, James! Te amo, tuya Mary. Si había deducido ya todo esto. Y mira, hay una firma. ¿Por qué firman? Marcas de labios hechas con pintalabios. ¡Oh! ¡Qué gesto tan apasionado y romántico! Pues lo que yo decía, cuernos. No te hagas ninguna idea, Susato-san. ¡Oh, vaya, lo siento! Así que este marca páginas realmente es una nota de amor, ¿eh? Me lo han cambiado a medias. ¡Ah! Pensaba que me dejaban deducirlo, vale. Presento lo mismo que he presentado hace un minuto y decíais que estaba mal. Gracias, juego.
Es esta nota de amor que ha dado origen al dolor que has sufrido. Oh, James, te amo, tuya Mary. Apasionado, sí. Sin duda. Tal vez... Lo raro es que no hubieras tenido la marca del anillo, ¿sabes? En la frente. Tal vez... El que ha enviado esta nota es una... En una Miss Mary... Pero tal vez la que envió esta nota, una tal Miss Mary, es el motivo... Vamos, de la discusión. ¡Ah! ¿Cuántas bofetas te llevas soltando hoy? ¡Pero no conozco a esa mujer! ¿No la conoces? Esa nota no estaba escrita por mí. No, me la escribieron a mí. Se la escribieron al... ¿Japonés? ¿O al que vive en la primera planta? Oye, no darás residencia a un ministro de defensa, ¿no? Todavía no sabemos de qué imputarle. Estaba en el libro, pero no sé cómo llegó ahí. Estaba ahí, dices. Eso es lo que estoy diciendo. ¡Ah! Una historia muy... ¿Por qué seguimos llamándola sirvienta? Una historia muy oportuna. Escúchame, Joan. Te lo expliqué en el momento. Compré el libro en esa tienda de segunda mano y esa nota ya estaba dentro. Entonces el antiguo... mira, esta vez no le queman. El antiguo poseedor del libro está utilizando la nota como marca páginas, ¿quieres decir? ¡Eso es lo que estaba diciendo! ¡Ah! Una historia muy oportuna. ¡Por amor de Dios, mujer! ¡Mira el nombre! ¡Está escrito a James! ¡Mi nombre es, algo que se te haya olvidado, Jonah! Es una historia muy oportuna. ¿Estás... dudando sobre mi nombre ahora? Y aquí lo... tenemos. Despertar las sospechas del corazón femenino y despiertas a una bestia con una mordedura muy feroz. No se comió la alfombra. Ahora, en un ataque de furia, la bestia feroz dio un ataque inimaginable y se comió la alfombra. ¿Sabes qué? Eso es cierto. Digamos que es cierto. ¿Qué más da el fuego? Lo cual se puede ver en la alfombra, bla 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 bla. ¡Oh, vaya! ¿Qué podía haber causado esta destrucción? Esto es un poco tontería, pero ¿el fuego tendrá algo que ver con algo? Pero como se te fueron los ojos, vimos que te comiste la alfombra. Porque no te gustaban los pasteles. Sí, no, esto no tiene, no hay duda posible. Pero Mr. Gridev no se comería la alfombra. No, por supuesto que no, pero... No parece que haya ninguna duda que... El desorden que hay en esta habitación es resultado de su temperamento. No, eso es cierto. Así que esta última parte de la deducción tenemos que arreglarla. Solo tenemos que seguir la vista de Mr. Garridev y ver que hay un candelabro que le falta una vela. Esta parte es un poco jodido, no hay duda posible. Tenemos que tener tres deducciones por ley en cada una de estas secciones, pero esto ya es tan evidente. Lo que explica el estado de la alfombra, solamente tenemos que ver al candelabro. Una idea muy iluminante, mi querido compañero. Y por supuesto, la única salida posible de este laberinto lógico. Sí, los restos de un ataque feroz en el cual la alfombra se vio devorada están claramente visibles. Pero devorado por el fuego. Las marcas de... quemadura se ven claramente y desvelan la verdad. ¿Marcas de quemadura? ¿Cómo que te lo preguntas si tú estuviste allí cuando se quemó la alfombra seguramente? ¿Por qué te sorprendes?
Parece que esta habitación es la escena de un pequeño altercado matrimonial. Los músculos del brazo de Mr. Kleidov dejaron una impresión no solamente en la cara de su marido, sino en toda la habitación. La fuerza de su golpe causó que se cayera una de las velas. Y en segundos la carpeta se prendió fuego y toda la esquina de la habitación salió en llamas. Menos mal que no se prendió el fuego en la habitación de abajo, sino la casa esta, literalmente. Porque la bestia más feroz de este mundo no es un león violento o una mujer vengativa, sino el fuego. Y en esta habitación, esa bestia feroz mostró sus garras y salió... Salió libre, o se alborotó, es fuego, bueno. Una forma muy elocuentemente de decirlo, gracias. Definitivamente conozco todas mis palabras y las digo en orden correcto. Como puede ver, solamente hay una conclusión que se puede sacar de todo esto. Es un frenesí, el fuego también pega. Después de que volaran las... ¿cómo decirlo? Para que tenga sentido. Después de que volaran las chispas de una discusión matrimonial, esta habitación fue la escena de un incendio. Por lo menos pequeñico. Mr. Solms, señor. ¡Le saludo! Y todo esto... ¿Por qué lo ocultáis? Bueno, ocultabais el hecho de que la mujer era la sirvienta, pero... ¿Lo de la discusión lo ocultabais por algo? ¿Y el fuego? Elemental. Las chispas de la discordia conyugal, sí, queda mejor. En estas largas noches de invierno, ¿sabes? No hay nada mejor que leer, no hay nada más que hacer que leer enfrente del fuego. Por suerte hay una tienda de libros de segunda mano justo a la vuelta de la esquina. Compro todas mis viejas novelas ahí. Y en las páginas de una particular novela descubrí un material bastante ilícito por el cual su mujer le penalizó. Duramente, parece. No es eso de penalizar. Demoler sería más acertado. Y bestia es una descripción apta. Allá vamos otra vez. ¿Y la alfombra fue destruida por el fuego porque se cayó una vela en el suelo? Me temo que sí. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, ¿sabe? Todo el sitio estaba lleno de humo, no podrías ver nada. Toda la habitación estaba llena de humo, no podías ver nada. ¿Ocurrió esto a las 5 de la tarde aproximadamente, literalmente en punto? Estaba atrapado entre toda la furia y las llamas. O sea que no sois testigos de nada. Todo esto para decir que no sois testigos de nada. Muestra una imagen muy tórrida, señor. Una que hubiera sido muy entretenida. Esa es la simpatía que les tienes. No tardó mucho en extenderse el fuego, por supuesto. La vajilla y todo eso empezó a arder también. La vajilla no, los muebles, el mobiliario. Por eso están rotos las cosas esas.
Tuvimos que esconder toda la... el desorden a través de esa... del biombo por un momento. ¿Allí, Mr. Garrider? Bueno, ya no tienes nada más que ocultar, si me lo permite. Está más destrozado que el otro, que también está destrozado. Ah, vale. Tenía todas mis novelas viejas favoritas en esa estantería. Pero en cuanto les atrapó el juego, el fuego, eso es todo. ¡Fum! Salieron ardiendo. ¡Oh! Entonces la mujer empezó a tirarme cosas. ¿Todavía me estaba ardiendo el fuego? Menuda visión más horrible ha tenido que ser. Ahí estaba yo, en contra de la ventana, bajo fuego enemigo. Y con libros incendiados. Que venían hacia mí en docenas. Lo peor de todo es que perdí mi favorito. Un libro llamado El Orgullo del León. El Orgullo del León, ah, sí. Su notorio amor por los gatos grandes, literalmente a los... los leones y la familia de los leones se les llama gatos grandes. Está volviendo a aparecer. Te aseguro que el título no influenció mi elección para nada. Así que el pobre hombre realmente perdió algo valioso para él como resultado de la feroz bestia. Del ataque de la feroz bestia. Las deducciones de Mr. Sons han resultado ser correctas de nuevo, después de un poco de ayuda. Solamente puede describirse como un milagro británico. Un gran milagro británico. Ya te digo, fue una... devastación total. Llamas por todas partes y... y no sé qué más. Solo porque sí, ¿a qué hora del día ocurrió esto? No estoy seguro si lo recuerdo, fue hace 2 días. Veamos... sobre las 5 de la tarde, creo, obviamente. Así que exactamente al mismo tiempo... que el terrorífico accidente ocurría afuera de vuestra ventana... en las calles de abajo. Con humo. Y fuego. Ah, fue más terrorífico dentro, te lo aseguro. Todo Blighty podría haber sido aplastado fuera de mi ventana en ese momento y no me hubiera dado cuenta de nada. ¿Puede testificar de eso por escrito? ¡Oh, en serio! Firme aquí. Su declaración de los hechos. No por nada. Mr. Solms. Sí, Mr. Narujodo, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, creo que hemos llegado al fondo de la situación de Mr. Garrider. ¿Pero qué tiene que ver con las circunstancias de Mr. Nasume? ¿Tú eres tonto? ¿No puedes juzgar a... al Sherlock Solms este si tienes que preguntar estas cosas? Ahí no te puedo ayudar, me temo. ¿Qué? Mi querido compañero, como recordarás, dije lo mismo desde el principio. Te advertí que aunque supiéramos que el hombre del ejército escondía algo, no estábamos seguros si su secreto resultaría relevante o no. Claro que es relevante, no ha visto nada. Es un testigo, se supone. Sabía que ibas a decir eso. Ahora, Mr. Narujodo, no tienes que perder el espíritu. No te desanimes. Ten en mente que todas las cosas entran dentro de 2 categorías. Aquellas relevantes al caso y aquellas que no. Eso no tiene sentido para mí. Bueno, no importa. Es más importante que te decidas ahora. ¿Perdón? Las horas de visita a la prisión se van a acabar pronto. ¡Oh, no! ¿Ya es esa hora? Sí, vamos a aceptar el caso de Mr. Natsume. Tenemos papeles oficiales que atender, a los que atender. Ah, sí que eso es. No hay más tiempo para pensar. Ah, tal vez...
¿Os gustaría despediros de nosotros ahora? Debo preparar la cena para Mr. Garrideb. Ya la llamamos Joan, por lo menos. Oh, sí, lo siento. Gracias a ambos por vuestro tiempo. Soseki-san nos estará esperando. Y voy a tener que darle una respuesta. Es muy probablemente que solamente nos quede hablar con el acusado y decidir si ir a juicio o no ir a juicio. Y a lo mejor queda muy poco para un punto de guardado importante. Sin embargo, estas cosas siempre se alargan más de lo que yo pienso. Voy a dejarlo ahora. Voy a empezar a cortar Ace Attorney en sitios a lo mejor un poco raros. Da igual. Intentaré de todas formas terminar los casos de verdad cuando sepa que va a ser el final de un caso en el momento de terminar el vídeo o live stream. Pero es que no queda mucho para punto de guardado. Da igual. Siempre se alarga más de lo que creo. Voy a guardar manualmente y el próximo día, aunque guardemos, continuamos y ya está. Porque a lo mejor tenemos que ir a juicio aquí. Tiene pinta de que no vamos a poder resolverlo todo, todo, solamente investigando esta vez. Creo que esta vez sí que vamos a juicio. Así que... guardar. Y volvemos a partir de este punto, que al fin y al cabo no es un mal punto para volver. Hemos completado el misterio de la bestia salvaje y el fuego. Algo hemos hecho. Así que eso. Lo dejamos por hoy y por esta semana. Nos vemos ya la semana que viene. Posiblemente viernes. Seguramente con algo de Mario. Venga, se acabó. Adiós.